Muy buenas tardes, felizmente jueves y ya les estoy dando la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa, donde le brindamos información meteorológica especializada para que usted en casa planifique su semana. Como pueden ver, hoy no nos acompaña el presentador habitual Leandro Alemán, porque está disfrutando de unas merecidas vacaciones estas dos semanas. Ha comenzado el segundo mes del año, ese que posee la mayor cantidad de récord de temperaturas tanto en Cuba como en el mundo. Y como versa el refranero meteorológico, abrígate por febrero con dos capas y un sombrero. Continúe junto a nosotros, aquí ponemos el tiempo a su favor. Lo más significativo de la semana precedente fue el tránsito sobre Cuba del octavo frente frío de la temporada invernal, tras el cual se impuso una masa de aire de origen polar continental que trajo un aire muy frío desde las altas latitudes. Precisamente ha constituido el frío más severo, pues las temperaturas más bajas registradas fueron de 7.3 grados Celsius en Aguada de Pasajeros y de 8.8 grados Celsius en Cienfuegos en la madrugada del lunes 31 de enero. A pesar de haber resultado significativo el descenso de las temperaturas, estos valores no fueron suficientes para llegar a los récords que datan desde hace una década. La estación de Aguada de Pasajeros posee su menor marca en los 2.7 grados Celsius, mientras que la estación de Cienfuegos presenta un récord absoluto de 4.5 grados Celsius y ambos ocurrieron el 15 de diciembre de 2010. Por su parte, si nos referimos al mes de enero, tiene marca establecida para el mes en la provincia con 3.7 grados Celsius que datan del 20 de enero de 1977. Días fríos en la historia del territorio han existido en disímiles ocasiones, pero sin dudas Las Palmas se las lleva el 25 de diciembre de 1989, cuando se registraron las temperaturas máximas más bajas absolutas de la provincia, que fueron de 14.7 grados Celsius en Cienfuegos y 14.8 grados Celsius en Aguada de Pasajeros. El primer mes del año registra marcas parecidas que datan del 10 de enero de 2010 con 15.4 grados Celsius en Aguada y 16.4 grados Celsius en la Perla del Sur. Como ven, no es inusual este frío marcado en enero, solo que en los últimos años se habían echado de menos, pues la influencia del tiempo cambió notablemente. Las lluvias, sin embargo, continúan ausentes en la región, pues con el tránsito del frente frío apenas se registraron finas lloviznas, lo que incide directamente en el estrés hídrico que sufren los suelos y aumenta el riesgo de perder cultivos por falta de agua. Durante el mes que recién termina, se acumuló en la provincia un promedio de 0.7 milímetros, lo que indica el desprendimiento marcado de este renglón meteorológico. Ha llegado el momento de conocer cómo las variables del tiempo están influyendo en los cultivos del territorio. Y es que durante la semana precedente, el monitoreo agrometeorológico realizado a la provincia mostró que las capas más superiores del suelo se han mantenido con escasa humedad, mientras que las temperaturas continúan siendo muy favorables para el desarrollo de los cultivos de la época, así como también para la incidencia de plagas y enfermedades. Pero los detalles en la sección escenario. En las áreas de la provincia donde se cultiva la papa, las condiciones del tiempo han resultado poco favorables para el desarrollo del follaje y el inicio de la tuberización. Durante la semana, las condiciones del tiempo han sido propicias para la aparición de la Alternaria solani, una enfermedad que hemos abordado en este programa. Las temperaturas existentes condicionan el desarrollo de muchas hortalizas. El ajo y la cebolla están entre las más beneficiadas. El primero requiere clima fresco o frío durante su primer desarrollo y caluroso y luminoso desde que comienza a formarse el bulbo hasta la cosecha. Con temperaturas medias diarias inferiores a 23 grados Celsius, los dientes brotan sin dificultad en 6 a 8 días. Los mejores rendimientos se logran después de 25 días de brotados los dientes y cuando las temperaturas medias diarias permanecen por debajo de 21 grados Celsius durante 40 días. Las escasas lluvias reportadas durante la semana en el municipio de Cumanayagua continúan favoreciendo las fases de maduración del café, así como las labores de cosecha que ya llegan a su punto final. Llega ahora el momento de saludar a nuestros fieles seguidores y hoy nuestro afecto es para Ismaray Socarrás de León,
trabajadora de farmacias y ópticas aquí en la ciudad de Cienfuegos, Julia Elena López, que nos sigue desde Cabaiguán a través de la página en Facebook, y también para Daniel Olivera Cruz, que reporta sintonía desde el municipio de Aguada de Pasajeros. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Sepa usted que se mantiene abierta la convocatoria a la primera edición del concurso El Tiempo en Cienfuegos, donde pueden participar todos los interesados sin límite de edad y en las modalidades de dibujo, cuento, poesía, fotografía y pronóstico del tiempo para la televisión. El tema a abordar debe estar relacionado con el tiempo y el clima, y los trabajos pueden ser enviados a través de las plataformas de nuestro programa o también entregarlos en el Centro Meteorológico Provincial. Se entregarán 3 premios y además los ganadores asistirán a la grabación de nuestro espacio en saludo al Día del Meteorólogo. El plazo de admisión vence el 15 de febrero. Recordamos además que tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube donde subimos todas las emisiones de nuestro espacio. También puede comunicarse con nosotros a través del correo taf.perlavision@srd.cu, y si desea conocer un poco más de ciencia, tecnología y medio ambiente, lo puede hacer a través de las páginas web del Centro Meteorológico Provincial y el canal Perlavisión. Recuerde que aquí ponemos el tiempo a su favor. El comportamiento de las temperaturas extremas propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento hayan estado aceptables en casi toda la semana. Por su parte, en el horario nocturno permanecieron sin estrés. Se mantiene el deterioro de los pastos y forrajes a causa de la falta de humedad en los suelos. Se están utilizando otras fuentes de alimentación en los animales, pero aún resultan insuficientes para mantener las producciones y las condiciones corporales de los mismos. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, se mantendrán sin estrés en las noches y con condiciones aceptables durante el día, por lo que se espera un mejor desenvolvimiento del ganado y rendimientos aceptables a pesar de la escasez de agua. Ya estoy de vuelta con ustedes para ofrecerles las acostumbradas recomendaciones a agricultores y pescadores, teniendo en cuenta las previsiones del tiempo para los próximos 7 días. Pero los detalles en la sección del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en las raíces y por ello resulta beneficiosa la cosecha de algunas plantaciones como por ejemplo el rábano y la zanahoria, y también aquellas tan comúnmente conocidas en la cocina y actualmente también cotizadas como son el ajo y la cebolla. El próximo martes 8 de febrero dará inicio a la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a moverse hacia arriba y por ello resulta apropiada la siembra de aquellas plantaciones de flores, así como la preparación de la tierra que puede ser en terrenos arenosos. Conocimos que la empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez, enclavada en el municipio de Aguada de Pasajeros, se convirtió en la tercera de esta provincia en iniciar la presente zafra 2021-2022. Con adelanto a la fecha prevista, el central arrancó las maquinarias y debe moler más de 204.700 toneladas de caña para obtener un aprovechamiento de la norma potencial del 70%. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial. De manera general, en los próximos 7 días, el viento será muy débil en las mañanas y de componente sur en las tardes, lo que provoca mar rizada en el litoral norte de la bahía y poco oleaje en la zona costera, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será perfecta los primeros 2 días del plazo, pues acto seguido comenzará a ser desfavorable al acercarse la fase creciente, donde la captura de los peces se comporta ineficiente, como pueden apreciar en la tabla. Con origen etimológico en el latín radius, rayo es, en su sentido más amplio, aquella línea que nace en el lugar donde se genera una cierta clase de energía y se extiende con dirección hacia donde se propaga. Es además la descarga natural que se produce entre nubes o que parte de una nube y llega hasta la superficie de la tierra o el mar. Por su parte, el relámpago es aquel resplandor vivo en las nubes producido por una descarga eléctrica y que además es un fenómeno meteorológico consistente de descargas eléctricas formadas en el interior de un condensador natural que se propagan a través de un dieléctrico como es el aire. Cabe destacar que un dieléctrico es un mal conductor de la electricidad y amortigua la fuerza de un campo magnético.
Un ejemplo de este tipo de espectro es el relámpago del Catatumbo, que aparece en la cavidad del lago de Maracaibo en Venezuela, con una serie de relámpagos continuos y prácticamente silenciosos por las grandes distancias que se necesitan para observarlos. Como curiosidad, les comentamos que usted puede determinar aproximadamente a qué distancia cayó un rayo, porque si cuenta los segundos que demora en oír el trueno y se los multiplica a 343,2 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, podrá obtener a cuántos metros cayó el rayo observado, que seguramente deberá convertir a kilómetros porque el valor será bastante grande. Importante destacar que aunque usted le tenga temor al trueno, el que hace daño y puede provocar la muerte es el rayo, y además resulta perjudicial para los equipos eléctricos. Por ello, la recomendación es que ante tormentas eléctricas desconecte todo de la corriente y resguárdese en el interior de su casa. Ya en los minutos finales y para que usted en casa planifique bien su semana, les propongo conocer el pronóstico del tiempo para los próximos 7 días. Como pueden apreciar en el gráfico, este fin de semana ya comenzarán a ascender las temperaturas, tendremos máximas de 29, 30 grados Celsius, mientras que el domingo es probable que tengamos algunos chubascos y lluvias, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia. La próxima semana, lunes y martes, se mantendrá alta la probabilidad de lluvia en la tarde, sobre todo hacia el interior de la provincia, como pueden apreciar, mientras que las temperaturas apenas sufrirán variación, sobre todo lunes y martes con valores cercanos a los 31 grados Celsius. Para miércoles y jueves, como pueden apreciar, tiempo poco variable y los vientos durante toda la semana de componente sur en las tardes. De esta forma llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Como siempre les digo, esperamos su participación el próximo jueves a las 12:30 del mediodía aquí en Perla Visión, el canal de los Cienfuegueros, para seguir poniendo el tiempo a su favor.